facebook.com/ecomedios1220. A partir de este momento, en Ecomedios, comienza Sin Corteza, con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz, producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biskupovic. Distancia social. Distancia social, barbijo y alcohol en gel. Esas son las pautas que hay que tener en cuenta. Y por eso, y lavarse las manos, y ser prolijo con las cosas de cada uno. Dice Gerardo que estamos al aire. Estamos al aire, así que saludamos a toda la gente que nos está escuchando por AM1220. Esto es Sin Corteza Radio. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me quedo con las recomendaciones que estaban diciendo al aire, fundamental, Pues es que estábamos charlando y nos sorprendió el aire de estas pequeñas cosas que tenemos que prestar atención para que no nos sorprenda este virus, que los mismos epidemiólogos y los profesionales de la salud nos dicen que es un virus fácilmente para combatir, para cuidarse, pero que tenemos que tomar esos recaudos. Por ejemplo, la higiene, la prudencia y ser respetuosos de las cosas que tenemos que hacer. Esto entonces, de no compartir el teléfono, más allá del mate, ¿no? Que es una obviedad. Pero después hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado de cuidarnos y cuidar al otro. Tres puntos. Distancia social, barbijo y alcohol en gel. Listo. Sí, y jabón. El jabón es mejor que el alcohol en gel. Excelente. Así que lavarse periódicamente las manos, porque después uno se toca la cara. Entonces, ahí es donde... Es, y claro, por supuesto, porque es la vida. Además, nosotros somos muy toquetones, nos gusta abrazarnos, besarnos, y eso, y expresar el cariño, expresar las ganas de compartir. Se vienen las fiestas, y bueno, hay que ahora más que nada cuidar a los que están en situación por ahí más vulnerable. Y bueno, y eso es cuidar al otro, eso es darse cuenta que existe un otro y que es responsabilidad de todos el hecho de que esto tenga el menor impacto posible. ¿Qué tenemos para hoy, Mike? Mirá, lo primero que tenemos que decir, que estamos hoy los tres en la mesa, Inés no nos está acompañando, le mandamos un cariño grande, ¿sí? Y las puertas siempre abiertas de Sin Corteza. Contarles que tenemos Instagram, que nos pueden seguir por Instagram. No solamente seguirnos, sino compartir lo que quieran compartir a través de esta red social. Somos Sin Corteza Radio, ahí en el Instagram. Y tenemos mail también, que es sincorteza@gmail.com. Nos pueden... mandar algún insulto. Nos pueden escribir, nos pueden mandar un mail, un mensaje, o nos pueden mandar alguna otra cosa, como por ejemplo puede ser la bolsa de trabajo, que después va a hablar Lucas al respecto al cierre del programa. Así que anótalo. Listo. Si sos estudiante o profesional de alguna rama relacionada con el medio ambiente, abogado orientado al derecho ambiental, ingeniero, licenciado en medio ambiente, o lo que fuese,
te podés inscribir en la bolsa de trabajo de la radio nuestra y Lucas después te va a decir cómo se va a instrumentar este tema. Vamos adelante, Miguel, ¿qué pasa con los incendios? Vamos, sí, brevemente vendemos un poquito el programa. Hoy vamos a hablar de nuevo de incendios. ¿Por qué? Porque esto no es una moda, no es algo que pasó y se fue, sino que lo tenemos arriba de la mesa y vamos a dar un poquitito más de detalle, vamos a hilar un poquito más fino, y ahí, Hernán, apelo a tu conocimiento jurídico. Hay que peinarse. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más en profundidad y entender más en detalle este flagelo. Nos visita Lucía Grassi, que va a hablar de arbolado urbano. Ingeniera. La ingeniera Grassi. Y también el ingeniero Verdes. No es ingeniero, es licenciado en medio ambiente. Felipe. Licenciado. Licenciado. Muchas gracias. Viene Filipo, que nos va a contar un poco de compostaje en casa. Y a ver. Así que bueno, pero ya nos metemos en esto de la quema de pastizales, de humedales. Tengo una pregunta. Vos sos acá el licenciado en medio ambiente. Entonces yo te hago esta pregunta. Suponte que te tuviera yo como un invitado en el programa. Te digo, Miguel, yo te puedo hacer una pregunta. ¿La quema de pastizales es natural? Porque yo escucho los medios, y en los medios me están diciendo que hay sequía, que no llueve, que se prenden fuego los campos. Entonces, mi pregunta es, y vos me tenés que responder como perito que sos y como profesional del medio ambiente que sos. ¿Son intencionales o esto es una cuestión natural que tiene que ver con la época de octubre de 2020 que estamos viviendo? Contestame. Bueno, se conjugan varios indicadores y vos los estuviste mencionando. Lo primero que tenemos que decir, y atado también a lo que decíamos al principio, es que hay un cambio global. El cambio climático no es verso, ¿ok? Y estas modificaciones que estamos sufriendo son consecuencia de ese cambio global. Desde la pandemia hasta las importantes sequías o periodos de inundaciones que se están dando cíclicamente. Eso es así, muchachos. Eso es así y no es verso. Entonces, ahí tenés una componente. Este año es un año de la niña, se dice, donde hay una importante sequía. Eso se conjuga con algo que históricamente para el aprovechamiento de los campos, se suele hacer, que es esto de las quemas intencionales para recuperar rápidamente la producción agrícola o para pastizal, para ganadería, y que es una práctica habitual, lo era, ¿sí? Claro. No, tampoco somos unos caídos del castre, esto siempre fue así, lo que pasa que conjugado con la época de sequía, esto es una bomba de tiempo. ¿Es época de sequía ahora? Sí, lo es, y es uno de los años con menos precipitaciones que hemos tenido, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Eso impacta no solamente en el volumen de precipitaciones que tenemos, sino que ahí se empiezan a hilar un montón de situaciones que se encadenan. Por ejemplo, la primer capa de suelo, al no tener humedad, es muchísimo más propensa a los incendios, tienen esa humedad propia del sustrato que podría llegar a, digamos, a colaborar con la extinción de un incendio de estas características. Hay más combustible. Bien, se entendió perfectamente. ¿Y qué nos queda para el verano, Miguel? Si esto sucede ahora, que bueno, son temperaturas altas, pero en verano, ¿qué pasa? Porque la temperatura son... No es solo la temperatura, no es solo la temperatura, sino el hecho de que no haya habido las precipitaciones que en esta época se deberían suceder. Y bueno, y en verano tenemos la época de lluvia, dependiendo de la parte del país, ¿no? Tenemos un país muy extenso, pero
El verano es época de lluvia, deberíamos tener más precipitaciones. De todas maneras, lo que se ve para los próximos meses es que vamos a seguir igual, va a haber poca precipitación. Entonces, nosotros tenemos que tener herramientas y mecanismos de política pública, ¿sí? Primeramente, para Claro, por poder supuesto. adaptarnos a este cambio que se viene. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, ahí quería introducir un poquito, Hernán, porque, bueno, pareciera como que el año pasado se habló mucho del Amazonas, se habló mucho de los incendios intencionales en el Amazonas. Vos me preguntabas recién, ¿son intencionales? En más del 90%, 95%, sí, lo son. Hay una componente que son naturales, pero en general, la gran mayoría son intencionales, por diversos motivos, por diversos motivos, pero son intencionales. Y en alguno de los programas decíamos que no es consecuencia de un piromaníaco, un loco que desvaría y se pone a prender fuego, sino que Claro. son incendiarios, hay una intencionalidad. Y Claro. ahí es donde yo te quiero preguntar a vos, Hernán. ¿Qué me querés preguntar? Digamos, nosotros somos un país con mucha normativa y lo venimos diciendo en varios programas, convocamos a varios expertos que nos hablaron de normativa y bueno, vos además sos abogado, sos especialista en estos temas, sos penalista, y digo, por ese lado, digo, no tenemos herramientas nosotros en Argentina, en este país, para atacar este tema desde lo legal, desde lo jurídico. Herramientas son los que sobran. Vos sabés que acá el problema que tenemos nosotros, los argentinos, es lo que se denomina un problema de anomia. ¿Qué quiere decir la anomia? La anomia quiere decir que las normas están, pero que no las cumplimos. El tema es que ahora, si vos escuchás todos los medios de comunicación, se te medio que se te mezcla el ganado, porque no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para echar luz sobre la cuestión. Y acá hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir la quema de pastizales de Sí. la quema de bosques. Porque una Bien. cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Minguito. Entonces, estamos mezclando el pan rallado con el aserrín. Y no es así. Una cosa es la quema de pastizales. Y otra, muy distinta, es la quema de bosques nativos. Entonces, yo no sé si te acordás, pero para el año 2008 la ciudad de Buenos Aires se había llenado de humo. ¿Te acordás cuando la ciudad de Buenos Aires se llenó de Sí, humo? sí, Estábamos sí, todos sí. lagrimeando y la mar en coche. Bueno, esa circunstancia en particular dio pie a que Filmus, que en aquel entonces era un Ajá. político conocido, hoy quizás no se lo escuche tanto, Hincha de San Lorenzo. bueno, presentase un proyecto de ley, Mis respetos. presentase un proyecto de ley que fue ley, que estableció en el año 2009, o sea, el año siguiente, los presupuestos mínimos ambientales para las quemas en todo el territorio de la nación. Pero tenemos que distinguir quema de pastizales, quema de bosque. A ver, como me preguntaría yo, en una clase en la facultad. A ver, Asencio, usted que es tan vivo, Sí, usted que es tan vivo, bien, dígame. dígame, que la quema de pastizales y la quema de bosques. Y mire, profesor, son dos cosas totalmente independientes y distintas. La quema de bosques está prohibida. La quema de bosques siempre estuvo prohibida. La quema de bosques es un delito. Si Okay. usted prende fuego a un bosque, el Código Penal Ahí está. sanciona esa conducta con prisión. ¿De cuánto? Un montón. De 3 a 10 años. Si usted pone en riesgo la vida de una persona, se va hasta 15 años de Es prisión. peor. Y si se muere una persona, es de 8 a 20 años de prisión. O sea, es como si usted cometiera un homicidio. Entonces, prender fuego a un bosque siempre está prohibido. Prender fuego a un pastizal está prohibido. El principio general por esta ley que impuso Filmus en el año Sí, 2008, sí. prender fuego un pastizal siempre está prohibido, pero como vos bien dijiste, es una práctica normal y habitual que se prendan fuego los pastizales.
Por lo tanto, la ley dice, únicamente usted va a poder prender fuego un pastizal en tanto y en cuanto tenga la autorización de la jurisdicción local, de la autoridad local. ¿Quién? La municipalidad. Si usted es propietario de 1000 hectáreas cuyo destino es agropecuario, usted bien puede prender fuego con la autorización previamente otorgada por la autoridad. Volvemos a la autoridad, al control. Exactamente. Tanto ahora, que lo hemos dicho. Exactamente. ¿Y quién decide eso, Hernán, de la autoridad? Porque está bien el municipio, pero ¿cómo es la historia? Y nada, yo soy el titular de un fundo, el titular de un territorio determinado, me presento en la municipalidad con el documento que acredite que yo tengo la explotación o la propiedad y solicito prender fuego ese pastizal para poder realizar una actividad productiva. Ahora, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, pasó que el país está lleno de vivos, que nosotros los nombramos, les decimos que son vivos porque somos buenos, porque en realidad son delincuentes, porque las conductas que realizan están tipificadas en el Código Penal. Entonces, hubieron un montón de sinvergüenza que aprovechando la volada prendían fuego los bosques, pero prender fuego los bosques estaba prohibido. Entonces, ¿qué pasó? Se sancionó una nueva ley, consecuencia de esta primera ley, sí. Que después, a ver, quiero decir algo. Aquellos que son especialistas y que son estudiantes de alguna de las carreras que dijimos, sí. Si están interesados en saber, en conocer específicamente toda la normativa, que se comuniquen a Sin Corteza Radio. Que nos pidan la información. Y en el caso que sean unos cuantos, podemos armar un vivo y yo les voy a explicar detalladamente cuáles son todas las normas que rigen. ¿Por qué aclara esto, Hernán? Disculpame, porque Hernán se sabe todas las normas, se sabe todos los artículos, se sabe los incisos de donde viene la información que está diciendo. Por eso es que aclara ese detalle y está bien, pero la verdad que queremos, como decía Lucas recién, ir al grano y decir, bueno, ¿de qué manera esto se está sorteando? Porque en definitiva... Lo bajamos a tierra. Entonces, lo que yo te decía, surge esta ley de presupuestos mínimos ambientales para las quemas en todo el territorio de la nación, que dice, está prohibido prender fuego los pastizales, salvo que usted tenga la autorización de la autoridad local. ¿Bien? Okay. ¿Bien? Perfecto, listo. Entonces, pasa a ser regla. Si yo tengo autorización, prendo fuego el pastizal. Ahora, los incendios causados respecto de los bosques nativos no entran en la ley de esta quema. Okay. Entonces, se sancionó una nueva ley en el año 2012 que decía, si usted prende fuego un bosque nativo, no va a poder modificar el uso al que era asignado ese territorio. No, o sea, lo va a poder cambiar. Eso ya está dicho desde hace 8 años. Exactamente, hace 8 años que se dijo, usted no lo puede cambiar. Porque ahora salieron un par de noticias donde se ven algunos proyectos de ley nuevos. En ese sentido. ¿Y qué dicen estos nuevos proyectos de ley? Que no van a poder cambiar el uso del suelo por un periodo de 30, 60 años. ¿Para qué es esto? ¿Para qué se hace esto? Justamente para que si se ocasiona un incendio, que no sea, que no vengan a los 2 o 3 años y quieran cambiar el uso para agropecuario, para inmobiliario, digamos. Para evitar una avivada. Tal cual. Bueno, esta ley se sancionó hace 8 años y decía, si se prende fuego un bosque nativo, el destino de ese territorio no puede ser modificado. O sea, si era bosque, va a seguir siendo bosque. Pero esta ley decía, ello así, en un todo de acuerdo con el ordenamiento territorial de los bosques nativos, quedaba la ley de bosques, la ley de protección de los bosques nativos. Que a ver, ¿qué quiere decir? Porque la Argentina es maravillosa. Porque cuando se dice, echa la ley, echa la trampa. La trampa no está en la creatividad del delincuente. La trampa está la misma en ley. La misma ley o en una ley que se dicte
posteriormente modificatoria de esta ley. Entonces, esta segunda ley que te estoy diciendo decía que usted no iba a poder nunca en la vida modificar el destino al que tenía el territorio ese. ¡Nunca en la vida! No como dijiste vos, 30, 60, nunca en la vida. Siempre y cuando se cumpliese con el criterio de ordenamiento territorial de los bosques nativos que establecía la ley de bosques nativos. ¿Qué decía? Entonces tenemos que salir de la primera ley, tenemos que salir de la segunda ley y nos tenemos que ir a la ley de bosques nativos. ¿Qué decía la ley de bosques nativos? La ley de bosques nativos decía, señores, los bosques nativos se clasifican en tres categorías. Rojo, verde y amarillo. Sí, categoría 1, sí. 2 y 3. Alta protección, media y baja. Exactamente. Los de categoría 1 eran los bosques que eran de un altísimo, de una altísima importancia ambiental. Los 2 de mediana, los 3 de baja incidencia o de bajo valor ambiental. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía esto? La autoridad local, o sea, las municipalidades, sí. distintos partidos, eran los que clasificaban. Los que definen ese mapa. Entonces, a ver, yo vivía en el medio del monte, tenía 25.000 hectáreas, en un pueblo en donde mi padrino, mi tío, mi hermano, mi primo, mi cuñado, era el que estaba a cargo de la oficina, y yo le decía, che, escuchame una cosa, al lado de mí... Sí, esas ayudas. Al lado de mi campo, tengo un campo de 5.000 hectáreas, que es, en realidad, es de altísimo valor ambiental, porque tenía, era un bosque de lenga de 500 años, con especies, con una biodiversidad hermosa, y yo le decía a mi amigo, che, clasificámelo como de tercera categoría, como de categoría verde. Sí, esas avivadas. Me lo clasificaba de categoría verde. ¿Y qué decía esta ley? Esta ley de bosque nativo decía, usted puede realizar el desmonte de bosques nativos de tercera categoría, más nunca de primera o de segunda. Okay. Entonces, estas avivadas hacían que la gente modificase precisamente... Hacían y hacen. Exactamente. Y yo me lo aclaraste. Lo podía desmontar y podía realizar un emprendimiento del que se me ocurriese, de lo que se me ocurriera. Ahora, supuestamente este nuevo proyecto de ley que están apoyando todos los partidos políticos modificaría no esto que te estoy diciendo, lo otro. ¿Qué te dice Hernán Asensio, audiencia pública, antes de modificar? ¿Cómo dice la ley de bosques? Como pide la ley de bosques. Intervención de la provincia e intervención de la nación. Y con esto corto porque me estoy excediendo y el tiempo... No, pero quedó clarísimo, pero quiero... Es excelente, excelente, Hernán. Muchas gracias y quedó claro. Y quiero saltar del bosque nativo al bosque urbano. Vamos con esa. Al arbolado y para eso trajimos a una experta, a la ingeniera Graci, que está sumándose a la mesa. Lucas, ¿quién es Lucila Graci? Lucila Graci, sí, es una ingeniera agrónoma. Ella es especialista en el desarrollo y dirección de proyectos de energías renovables, pero a su vez integra la comisión directiva de la Asociación Forestal Argentina, fue consultora de varios organismos internacionales y del Ministerio de Agricultura en temas vinculados justamente a la forestación, a la bioenergía y a la bioeconomía. Bueno, entre otras cosas, porque si no, no terminamos más. Luli, te tenemos entre nosotros, te escuchamos. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias. Hola, por la invitación. Buenas noches. No, gracias por venir, y gratis. Por supuesto. Claro. Estábamos hablando ahí un poco de bosques, disculpanos la tardanza que te hicimos esperar, pero bueno, la verdad que también queríamos darte el espacio, te vamos a pedir, porque seguramente en la mitad va a haber una tanda, pero que te quedes con nosotros como para poder desarrollar tranquilos el tema.
Sí, cómo no, ustedes me avisan, me dan las indicaciones. La culpa es mía que arranqué y no paré, perdóname, Luli. La culpa qué mía. Raro. sigo las indicaciones, así que como ustedes digan. Vamos, adelante. Somos todo oídos, queremos escucharte. Bueno, perfecto. No, cuando hablé con Lucas y con vos, Hernán, la idea era un poco hablar sobre el arbolado urbano. Y bueno, yo quería empezar un poco contando cuál es la situación actual y de hecho cómo la pandemia que estamos viviendo nos hizo tomar dimensión de algunas cuestiones vinculadas a lo que es el ecosistema urbano, claro. Donde el árbol es un elemento esencial, ¿no? Junto al espacio verde público. Entonces, bueno, en este marco quería empezar por contar, por ejemplo, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como saben, seguramente conforman la Agenda 2030. Estos objetivos se definieron en 2015 en Asamblea General de las Naciones Unidas, y uno de ellos, el número 11, puntualmente son 17 en total, está enfocado en lo que es ciudades y comunidades sostenibles. ¿Y esto por qué? Hay una tendencia de urbanización creciente a nivel global, y ya a partir de 2017 más de la mitad de la población global vive en ecosistemas urbanos, y se prevé que para 2030 se sobrepase el 60%. Esta es la situación global. América Latina está un poco por encima, ese número está entre el 70 y el 80%, y Argentina ya está en el 91-92% de acuerdo al último censo de población urbana. A la pelota. Sí, lo cual es casi casi una ironía, dada la extensión territorial de nuestro país, ¿no? Claro. Y bueno, lo interesante de esto es cómo juega, pese a que ocupan una poca superficie terrestre, las ciudades, son, por ejemplo, los principales emisores de gases de efecto invernadero, contribuyen en un 60% a las emisiones globales, y también son grandes consumidores de recursos naturales. Como contraparte, por supuesto, también son grandes colaboradores, digamos, en lo que es la generación del Producto Bruto Interno, por todos los beneficios que ofrecen a las poblaciones, y fue lo que en definitiva, a partir de la Revolución Industrial, motivó que la gente emigrara del campo a la ciudad. En Argentina, a mí un tema que me preocupa mucho es que como consecuencia de la ausencia o la ineficacia de las regulaciones de ordenamiento territorial, la verdad que las ciudades están teniendo un crecimiento muy desordenado, errático, si quieren, sí. Y esto trae un montón de consecuencias negativas, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con, bueno, por empezar, la proliferación de barrios que son más vulnerables, incluso villas, la claro. Falta por ahí de infraestructura Perdón. Básica. Sí, errático, como bien decís, pero profundo, digamos. Supuestamente para dentro de 30 años, la ONU dice que el 95% de la población mundial va a vivir en ciudades. Sí. Ok. Sí, sí. Pero errático me refiero a que el crecimiento, por supuesto que se concentra en zonas determinadas, bueno, el caso paradigmático es lo que se conoce como AMBA, pero la verdad que es un crecimiento totalmente desordenado, por ejemplo, donde hay superposición de zonas industriales con zonas residenciales, donde se generan grandes problemas ambientales. Ustedes como abogados seguramente conocen el caso Copetro, sí. Donde en definitiva tanto el actor como el demandado tienen razón en sus argumentos, porque el actor, los ciudadanos perjudicados, dicen, no, esperá, yo acá tengo una contaminación, padezco la contaminación del aire, y Copetro dice, bueno, pero pará, yo estaba antes de que vos te instalaras acá. Miles de industrias enarbolan ese argumento, obviamente. Exacto, pero bueno, no deja de ser, no quisiera estar en el zapato de los jueces que toman esas causas, porque bueno, digamos, esto de ponderar siguiendo un criterio claro. De razonabilidad, cuando en realidad ambas partes tienen una cuota de razón, imagino que no debe ser fácil la solución. Y yo creo que para nada. Por eso no somos jueces, ¿no? Tampoco. Claro.
Y tal vez si hubieran leyes claras de ordenamiento territorial, donde se pudiera planificar a largo plazo o se definieran bien cuáles son los límites, sería más fácil. Pero bueno, volviendo un poco al tema, en realidad, para no irme tan por las ramas, otra cosa que sí quería mencionar es que datos de las Naciones Unidas indican que el 95% de los casos de coronavirus ocurrieron en ciudades. Con lo cual, vemos cómo también, bueno, son caldos de cultivo importantes, ¿no? Bueno, en este caso las pandemias. Dicen que el coronavirus es la primera de varias que se van a venir si no cambiamos un poco de rumbo en este mundo. Y dicho esto, está claro que la calidad ambiental en las ciudades realmente pone Depende en de los riesgo la salud de árboles. sus habitantes, ¿no? Entre otras Sí, cosas. es Podemos decir que preocupante. depende de los árboles, que es necesario un bosque urbano. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el árbol cumple, no, a ver, normalmente uno asocia el árbol en la ciudad al elemento paisajístico o estético, pero en realidad tiene un montón de otras funciones que hace poco tiempo en realidad se están empezando a valorar, digo, para el público en general, ¿no? Que tiene que ver con la absorción, por supuesto, de gases de efecto invernadero, regula, por ejemplo, todo el tema del agua, porque captura parte del agua, retiene, entonces, Podemos decir que evita inundaciones. efectivamente, o las mitiga, Las atenúa, las claro. atenúa, El ruido el también, ruido, imagino. las islas de calor, cualquiera de nosotros que haya circulado, no sé, por microcentro un día de verano, se calcina. Sí. Y cuando de golpe, no sé, pasa por la Plaza San Martín y se sienta debajo de un árbol, debe tener 4 o 5 grados menos, pero por lo menos. Fácil, sí. Y si uno viaja a Mar del Plata por la Ruta 2 para decir algo, ¿dónde están las vacas normalmente? Debajo de los árboles, pero no porque sean. O de Son los vacas carteles, atrás de los de las carteles, publicidades. exacto. ¿Y cuál es la conclusión? Son vacas, pero no son sonsas, ¿no? No, está claro, está Ahí van claro. a estar más frescas, además de tener el pasto más tierno, porque además el árbol protege lo que está debajo de su copa. También, bueno, ayuda también a la retención de partículas. Esto tiene que ver con la contaminación del aire. Bueno, de islas de calor ya lo mencionamos. Bueno, los niveles de irradiación en zonas más arboladas también se regulan mucho mejor las temperaturas de los edificios, ¿Y tanto qué en hay de verano como en cierto? invierno. ¿Y qué hay de cierto del oxígeno? ¿Qué es cierto? ¿En Del qué sentido? oxígeno. Hay más oxígeno, el árbol libera oxígeno. ¿Es más saludable para las personas que habitan la población? Sí, por supuesto. Por supuesto. Definitivamente. El árbol captura dióxido de carbono y libera oxígeno. O Entonces. sea, que si yo pusiese una planta de monitoreo en una esquina determinada de la ciudad de Buenos Aires o de donde fuese. Si tengo más árboles, seguramente tengo un índice más alto de oxígeno emisión por el aire. A ver, dependería también de la cantidad de árboles y la precisión de la medición, pero sí, más árboles es más oxígeno. Bueno, vamos. Balance. Te molesto ahí que necesitamos hacer una Dale. tanda, pero te dejo ahí una pregunta. ¿Cómo estamos en Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo estamos en Argentina, en las grandes ciudades, en estos términos que vos decís? Si tenemos indicadores, si hay diagnóstico, si necesitamos más inversión en esa línea, y lo charlamos después de la tanda, ¿Cómo por no? favor. ¿Dale? Gracias. No te vayas, Luli, no te vayas, por Me quedo favor. acá, Ya me quedo acá. venimos. Gerardo, tuyo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios. Contenidos audiovisuales.
Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Sin Corteza, Sin Corteza Radio, en nuestro Instagram. Sé que competimos en la primera media hora con el partido de Argentina, pero ya los tenemos a todos ahora acá, nos están escribiendo, se están sumando, nos están siguiendo. El mail también, sincorteza@gmail.com, para que nos dejen ahí sus preguntas, consultas, dudas, amores y odios. Estamos ganó abiertos Argentina, a todo. Miguel, ganó Argentina, Miguel, 1-0 con gol de Messi. Gracias, Lucas. Muy bien. Gracias. Así que bueno, volvemos con Lucila. Gracias por esperarnos, gracias por quedarte con nosotros un rato más. Sabemos que es tarde, pero bueno, este tema a nosotros nos apasiona. Y bueno, la verdad que cuando vemos... por un lado, las cosas que se suceden que no están en línea con el bien común, la verdad que molesta, y bueno, y cuando nos cruzamos con gente que entiende del tema, que apoya esta misma causa, nos encanta escucharlos, así que por eso la convocatoria. Sí, la verdad que un placer, y creo que realmente es un tema súper importante. El espacio público y el arbolado público son bienes comunes, y hay un tema, yo soy un poco reacia a admitirlo, pero debo reconocer que ocurre muchas veces, que con los bienes comunes es como que mucha gente lo siente como ajeno, como que no es de nadie. Entonces siempre hay otro que se va a ocupar, y en realidad es cada uno de nosotros que tiene que velar por la protección, el mantenimiento o la expansión, digamos, de, en este caso, los espacios verdes o el arbolado urbano. Ustedes me preguntaban antes del corte qué datos hay. Yo puedo tirarles un par de datos que tengo en la cabeza. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante de espacio público. Ajá. Para considerar a una ciudad como sustentable. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha hecho, la verdad que viene haciendo un trabajo importante. Ajá. Con el espacio público, está alrededor de 6 metros cuadrados por habitante. Son en total 1.800 hectáreas y tiene 3 millones de habitantes estables. Y San Isidro, donde yo vivo, tiene solo 1,2 metros cuadrados. ¿Cómo? Yo hubiera pensado todo lo contrario. Claro, porque ahí se confunde mucho el tema. San Isidro puntualmente tiene imagen de distrito verde, pero ¿qué pasa? Claro. La gran parte del verde es propiedad privada. Mirá vos. Y si ustedes se fijan, bueno... Hernán, vos estás en Zona Norte, Lucas en Capital, no sé, Miguel. Ustedes fijan, en todo lo que es el Corredor Norte,
en este tiempo de pandemia, donde la gente por necesidad tuvo que salir al espacio público y todas juntas, una situación que normalmente no se da, van a ver, por ejemplo, a lo largo de la Panamericana, que está a la vera de la traza de la Panamericana, montones de gente que van. ¿Por qué van a la autopista? Porque no hay otro, porque los distritos no les ofrecen otras opciones. Claro. Y entonces, me parece que en este momento, mucha gente que por ahí no le daba mucha bolilla al tema, está tomando dimensión realmente de lo que implica tener un espacio público. Y además el espacio público también, originalmente, siempre fue un lugar de encuentro, de sociabilización, formaba parte de la identidad, incluso allí transcurrían los grandes eventos políticos de las sociedades, claro, y las comunidades locales, claro. Tradicionalmente tuvo un rol súper importante, mismo los árboles como individuos. ¿Quién no tiene una anécdota debajo de un árbol? Y está la quinta de los ombúes en Vicente López, que dice, bajo este árbol se juntaron, ¿no? Y los, sí, próceres de la patria. Bueno, yo en mi casa de Vicente López de soltera, en el jardín, quedaba un peral que había sido el virrey Bertis, por ejemplo. Era. O iba al campo ahí cerca de San Lorenzo, Santa Fe, y estaba el pino debajo del cual San Martín armaba sus estrategias de guerra, o uno podía ir al Museo Pueyrredón, y hay una guaribay súper añejo y enorme, donde Pueyrredón y San Martín también armaban sus estrategias de guerra. Por eso el rol es como que trasciende las épocas en los tiempos humanos, claramente, ¿no? Son testigos vivos de la historia, eso la verdad que es emociona. Entonces, incluso la verdad que es una... Pueyrredón, la Quinta Pueyrredón en San Isidro. La Quinta Pueyrredón en San Isidro. Exacto, exacto. Entonces da pena realmente que no tomemos dimensión de lo que implica el arbolado público y bueno, el respeto y el cuidado que deberíamos procurarle. Vos, yo en una charla te escuché decir el famoso manto verde piadoso. ¿Qué es eso, Luli? Para mí el manto verde piadoso es... es un factor unificador del paisaje... de alguna manera esconde lo feo, resalta lo bueno, lo lindo, eso desde un punto de vista estético, y si crees en lo que hace al ambiente, bueno, genera un ambiente mucho más agradable, incluso estar rodeado de árboles está comprobado científicamente que genera mucha tranquilidad, baja los niveles de estrés. Ahora en pandemia, por ejemplo, en Israel recomendaban a las personas que estaban en situación de soledad abrazarse a los troncos de los árboles. ¿Qué iban al Monte de los Olivos, me imagino, no sé? Sí, no, y mencionaste los servicios ecosistémicos, también los mencionaste, digamos, sí, que los, sí, da, sí, el arbolado. La verdad que tiene un montón de ventajas, tiene complicaciones, por supuesto, interfiere con cañerías, rompe veredas... a veces tapa carteles de distintos comercios, pero todo eso con un manejo adecuado y planificado es manejable. El tema es que, por lo menos en provincia de Buenos Aires, en casi todo el país en realidad, es lo que justamente falta, es tener este manejo estratégico, particularmente en las grandes ciudades, porque en las ciudades más chicas la realidad es que la gente, como está mucho más en contacto con su entorno natural, la respeta mucho más. Acá que estamos medio como desconectados, bueno, se pierde un poquito. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que Mendoza, un municipio de Mendoza, estaba haciendo todo un plantado de árboles, porque vos me dijiste que era plantado, que no era sembrado de árboles. Por supuesto, bien, Hernán. Sí, señor. Gracias, gracias. Muy bien. Que era un plantado de árboles frutales, por ejemplo. ¿Por qué no acostumbramos a plantar árboles frutales en los distintos municipios, por ejemplo? Bueno, se supo hacer, como decía el gaucho. Anda por la 25 de mayo en San Isidro y están los naranjos agrios, por ejemplo, que son, no sé si en una época estaban por todos lados, por ejemplo. Se perdió, yo creo que se empezó como a perder interés justamente por estos elementos que hacen al entorno...
Sí, es un ejemplo antropológico, pero que quería de alguna manera, inicialmente, cuando se armaban las ciudades, justamente se quería replicar los entornos naturales donde venían las personas. Mira, yo siempre digo lo mismo, te voy a decir, te voy a confesar algo. Si a mí me dicen el día que te mueras, ¿qué vas a extrañar? Yo, desde que soy joven, yo nací en Martínez, me crié en Martínez, vivo en Martínez, y Martínez está plagado de naranjos agrios. Y en esta época, los azahares invaden Martínez. Y Sí, yo siempre hermoso. dije, yo siempre anduve en moto. Digo, lo que voy a extrañar el día que me muera es agarrar mi moto y pasear por mi barrio oliendo precisamente esos azahares que me invaden el cerebro. Eso es Sí. el No, día que me fantástico, muera, fantástico. eso es lo que Pero voy a extrañar. Y díganme si vuelvo. también como consecuencia de la pandemia y el hecho de estar nosotros encerrados, que bueno, la fauna este No. año explotó. Sí, que floreció por todos lados y es un poco también, ahora está, lo tenemos ahí por sumarse a Filipo, pero quería enganchar con esto que vos decís de la pandemia, digamos, primero nos mostró la necesidad que tenemos de contacto físico con otro, con el otro, esto de abrazarse a un árbol, abrazarse a otro, esta necesidad, y de volver a lo terrenal de darnos cuenta que si tenías un pedacito de tierra, un balcón, una terraza, ahí plantar algo y enseguida ver cómo nos podemos contactar con el verde y apenas abrieron un poquito la puerta, salimos corriendo a las plazas, a los parques, por lo menos eso, a sacarnos las zapatillas y pisar el pasto nuevamente nosotros que vivimos en ciudades y en Así ciudades es, grandes. o disfrutar del regalo del aroma de los azahares en la primavera. Digamos, son esas pequeñas cosas simples de Maravilloso. todos los días que bueno. Lucila, te quiero agradecer, te queremos agradecer la participación. No, no va a ser la única, seguro te vamos a molestar otro día. ¿La gente dónde te puede seguir? ¿Tenés redes o? Instagram es luli.graci y el LinkedIn, Lucila Graci. Bárbaro. Gracias. No, no soy muy de redes, ¿eh? Es ingeniera y sabe de lo que habla. Así que, Luri, gracias. No, Gracias. gracias a ustedes y bueno, encantada de compartir este rato. Muchísimas gracias, Lucila. Gracias. Hasta Buenas luego, que sigan bien. noches. Adiós. Y bueno, y lo tenemos, como decíamos, a Filipo Verdes. ¿Quién nos acompaña, Lucas? Está Filipo Verde. Bueno, su apellido lo dice todo, ¿no? Verdes. Nos va a hablar de Tiene que ser compostaje. ambientalista. Filipo es un ambientalista de pura cepa, del árbol genealógico, lo vamos. Lo tenemos acá, nos está escuchando por teléfono, Filipo, y nos va a contar un poco de cómo es esto del compostaje para la gente que tal vez no sabe mucho o en su casa quiere incursionar en esta actividad que obviamente es muy beneficiosa para el medio ambiente. Filipo, ¿nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Qué hace, Filipo? Te escuchamos fuerte y claro, fuerte y claro. Bien. Cobra M3. ¿Qué hace, Muy bien, Filipo? ¿Cómo bueno, andás? ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto que me hayan recibido, gracias por invitarme. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el compostaje en casa, algo que... Contanos, porque en esto que estamos diciendo de volver a las fuentes, de volver a la tierra. Mucha gente dice, uy, sí, debería, y cómo se hace, y puedo, en mi casa yo vivo en departamento. Contanos un poco, bajalo bien al llano. Tal cual. Bueno, es algo que por ahí a veces suena un poco raro, lejano o difícil, que puede llegar a tener complicaciones, pero en realidad es algo súper antiguo que se hizo siempre que hubo, digamos, agricultura, se hizo esto y es algo muy simple. Compost, ¿qué es el compost? Es un producto que surge a partir de aportar distintos materiales vegetales, ya sean verdes, es decir, con altos contenidos de nitrógeno, como residuos vegetales de la cocina, de verduras que uno puede llegar a comer, cáscaras Todo de cualquier lo fruta. que salga de la todo lo que salga de la cocina, Filipo, todo. Todo lo que sale a la cocina que tenga que ver con lo vegetal, más que nada, los que son
por ejemplo, restos de carne, o por ahí una comida de un plato que está muy condimentada, ese tipo de cosas no tanto, porque puede llegar a generar complicaciones en el proceso. ¿Qué pasa? El proceso incluye distintos organismos, macroorganismos y microorganismos, que van descomponiendo todos estos materiales, que en conjunto con hojas secas aportan carbono, ¿no? Entonces el nitrógeno y el carbono generan, y este conjunto de todos microorganismos y macroorganismos generan el producto que es el compost, justamente, que puede ser utilizado como abono. Abono uh-huh. en lo que se quiera, es decir, en paisajismo, en agricultura, en la huerta, si tengo macetas, lo puedo poner en la tierra y mezclarlo, siempre con una determinada proporción, es decir, no puedo, si bien parece tierra, el producto final parece como tierra, es como, tiene color marrón, la textura es así, tiene ese olor, claro, pero ese, si yo solo ese, uso compost, ese humus no, para, bien negro. Sí, exacto, bien, de hecho parece una tierra, es una como una tierra buena, pero si yo solo uso compost para una maceta, por ejemplo, no va a andar bien la planta, porque tiene un exceso de nutrientes, o sea, el compost es algo muy nutritivo, como un fertilizante. Claro. De hecho, en agricultura o en paisajismo, en jardinería, muchas veces se lo reemplaza, claro. Digamos, en vez de utilizar fertilizantes químicos, se utiliza compost. Y bueno, en las casas se puede hacer muy fácilmente. De hecho, la palabra compost ¿cómo? Viene del latín que significa de compositus, ¿no? En latín, que significa poner junto, ¿no? Algo conjunto, poner, ¿no? Poner junto. Y es básicamente eso. Lo que necesitas es un recipiente que esté aireado, porque es un proceso aeróbico, entonces tiene que entrar aire. Bien. No lo pueden tapar, no hay que taparlo. No, no tiene que ser hermético para nada, lo que sí es mejor si está por ahí la sombra, tiene que tener entonces aire en los costados, puede estar armado de maderas, de tablas, clavadas una al lado de la otra con una puertita, y simplemente ir introduciendo ahí adentro, en una determinada proporción, vegetales frescos y, digamos, residuos de la cocina, y hojas secas. Es muy importante que la cantidad de hojas secas o pasto seco sea alto, es decir, no hay que poner poquito pasto seco, poquitas hojas secas, hay que poner mucho, taparlo todo, es decir, no, lo mejor es que no queden visibles restos de la cocina a simple vista, digamos, porque eso es lo que atrae moscas, y eso es lo que atrae en después los problemas, claro. Que la gente por ahí le genera la duda, pero la única forma para evitarlo es cubriéndolo bien con hojas secas. Bueno, bien, entonces podemos ir juntando lo que sobró de la hierba, algunas cáscaras, ¿no? No lo de la ensalada, no lo de la ensalada porque eso tiene, está muy condimentado. Yo porque le pongo de todo, ¿viste? Por ahí un poquito no pasa nada, pero si no podés excederte. Y bueno, lo pones ahí. Filipo, ¿quiénes son las vedettes del compost? Si vos tenés que definir. Que lo más importante también del compost. Lo más importante es la aireación. ¿Quiénes son las actoras entre aire, del compost? Sí. Son tres condiciones, o cuatro mejor dicho. Son tres condiciones que las podemos controlar nosotros y una cuarta que viene sola. La primera es la aireación, que esté bien aireado. Tiene que estar bien aireado. Bien. Está comprimido, como decía antes, no va a funcionar. La otra es la proporción de materiales que la estás poniendo. De contenidos verdes que serían de la cocina contra los contenidos marrones, se puede decir, que son los vegetales. Esa proporción es de 1 a 30, es decir, de 1 verde, 30 del marrón, digamos, de hojas secas, etcétera. Pero no hace falta ni siquiera hacerlo con la calculadora. Buen dato. Lo pones en mucha cantidad de hojas secas y va a andar bien. Y el tercero, la humedad. No podés excederte con el agua, tampoco tiene que estar totalmente seco, tiene que estar en un punto intermedio. Y el cuarto componente, que viene solo, como decía antes, son los microorganismos y los macroorganismos que aparecen espontáneamente y ellos se encargan de hacer todo y no van a salir. No es que te vas a llenar la casa de cucaracha ni de mosca, ni de nada. A eso me refería. Claro, no, yo no, tengo no. Tengo un no. amigo que trajo lombrices de California para hacer un buen compost. Ah, bueno, tal cual, tal cual.
Eso es como... Es las lombrices. Eso hacemos los pro hacemos eso. Ese es un nivel superior ya. Pero muy simple, porque en realidad te dan, podés conseguir un núcleo de lombrices que lo podés poder pedir por Mercado Libre si no tenés nadie que te lo pueda dar. Y simplemente Hernán, lo pones en el compost. Hernán te lo regala, Filipo. Hernán te lo regala. Hernán te lo regala, sí. Con Hernán, podrían, porque Mercado de Libre no, al final no quiso patrocinar el programa, así que no lo vamos a mencionar mucho. Bien. Se podría. No, pero Filipo, la verdad sorteo. Que este pantallazo nos queda poquito tiempo, pero sí nos gustaría que nos cuentes tus redes, dónde te puede encontrar la gente. Y para pedirte información de detalle, o que nos puedas asesorar sobre algún otro sitio. ¿En dónde te encuentra la gente? ¿Cómo te ubica? Dale, con gusto. Con mi nombre completo, Filipo, que se escribe con doble P, y Verde Bien. Es mi apellido con B larga. Estoy en Facebook y en LinkedIn, y también en Instagram, así que ahí me pueden encontrar. Excelente. Bueno, bárbaro. Excelente, es poco, Filipo. Che, gracias, viejo. Porque la verdad que bueno, muchas gracias. Un gustazo. Una clase magistral. Muchas gracias, Filipo. Chao, papá. Un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo enorme. Buenas noches. No me preguntes, Miguel. No me preguntes. No te voy a preguntar porque vos no podés dar una clase también. Vos sabés que siempre digo... Creo que le pusiste nombre a las lombrices ya. Sí. A ver, en el año 99, sí. La doctora en biología, Nora Mouso, mi suegra, me dice, che, negro, me dice, tengo un compañero de la facultad que está trayendo lombrices californianas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son lombrices que compostan y hacen humos de lombriz, y vos que sos, que te gusta todas esas cosas, me dice, bueno, listo. ¿Sabés cuánto pagué un núcleo de lombrices? En el año 99, 20 pesos. 20 pesos. Hacer el cambio hoy, no sé. 2 lucas, 3 lucas. Sí. No, una fortuna de guita. Bueno, me compré las lombrices. Yo trabajaba en tribunales en esa época, trabajaba en la Justicia Nacional en lo criminal de instrucción. Y estacionaba el auto en Cabildo y Juramento y me tomaba el subte. Resulta que en Cabildo y Juramento estaba doña Petrona, que era una boliviana que vendía verdura. Entonces, yo le decía, Petrona, ¿me guarda las obras para las lombrices? Mirá. Petrona me dice, ¿de qué me está hablando, doctor? Me decía. Digo, guárdeme las obras para las lombrices. Digo, porque todo lo que usted va a tirar, a mí me sirve. A mí me sirve, claro. Y yo como todo decir Felipe. Alimentaba a las lombrices. A ver, vos sabés que a mí me gustan los números. Desde el año 99 a la fecha, mi familia de 5 personas genera un total de promedio 4.9 kilos de Apa. Basura Bien. Orgánica. Lindo semanal. Número. Semanal. Desde el año 99, sí. Esa basura orgánica va a parar a mis lombrices californianas que tengo en el fondo de mi casa y que mi esposa me quiere meter en el compostaje junto a las lombrices californianas, porque me dice. Excelente, Hernán. Es que el secreto de todo esto es cuando decimos hay que separar en origen, nos tenemos que hacer cargo del problema, cuidado con la generación de residuos y que alguien mágicamente nos tiene que resolver la cuestión. No, muchachos, es cada uno de nosotros. Es así, y vos sabés que mis 3 hijos, hoy hace, desde el año 99, desde el nacimiento de mi primer hijo, en mi casa hay 2 basuras, la basura que va a la calle y la basura orgánica, que es la basura del compost, que son las lombrices. Y durante muchísimos años... Decime, Lucas. No, y lo positivo, Hernán, que como dijo Filipo, se puede hacer hasta implementar esto en un departamento, porque vos en una casa decís, bueno, tengo lugar, pero en un departamento se puede armar algo, no sé, con pallets, una cajita, algo, y si lo haces
prolijo, ni siquiera recibís las moscas ni bichos, no tenés, mirá, por qué tener problemas de ese tipo. Te voy a decir, como habitualmente dice un cliente nuestro de derecho penal. Claro, claro, va de suyo que es así, va de suyo que es así. ¿Por qué? Porque no genero residuo orgánico. ¿Por qué? Porque estamos pagando casi $1.50 el kilo de basura en disposición final en la SEAMSE por ciudadano. Es una, entonces, una locura. Como dijo en su momento Federico, hablando de la basura, que uno cree que cuando saca la bolsita a la calle se terminó el problema. Y no es así, pero lo que sí se terminó es el programa. No. Hernán, Lucas... A ver, Miguel, hacemos un contrato nuevo, porque una hora no alcanza. Una hora no alcanza. Habla con la gente de Ecomedio. Teléfono para Ecomedios, teléfono, y le mandamos un abrazo enorme. Eso es todo, amigos. Gracias por todo. Besos a todos. Muchas gracias. Beso a mi mamá, beso a mis hermanos que me escuchan. Beso a todos. Buenas noches. Toda la familia. Gracias. Buenas noches. Sin corteza. Con póster en casa. Esto fue la semana que viene. Gerardo, mete la música.